¿Qué tal, amigos? El día de hoy les traigo este router de la marca Bosch GKF550 de la línea profesional, la fresadora de mano. Lo primero que encontramos, tenemos aquí nuestra garantía, el manual y por fin aquí tenemos el router. Y bueno, en este video les explicaré un poco acerca de cómo funciona, cuáles son sus accesorios, con qué accesorios viene y haremos unas pruebas para ver cómo se usa. Nuestra guía y por acá encontramos nuestra guía paralela. Este es un router de 550 watts de potencia, tiene una velocidad en vacío de 33.000 revoluciones por minuto y pesa 1.4 kilogramos. La medida del vástago para este router es de 1/4 o menor. Este es nuestro rodillo de guía, esto nos va a servir para hacer unos cortes, ya les estaré mostrando a lo largo de este video cómo es que lo usaremos. Aquí tenemos nuestra guía paralela, de igual forma, ahorita estaremos checándolo. Nuestras llaves y estas tuercas que son para nuestras guías y es para el tornillo. Y bueno, ahora les mostraré las guías con las que viene. Encontramos esta, que es una guía circular. Esta nos va a permitir seguir ciertas plantillas. Esta la posicionamos en esta parte. Bueno, aquí tenemos nuestra guía recta. Tenemos este tornillo aquí. Cómo se pone nuestra guía copiadora. Para eso tenemos que quitar nuestro router no viene con brocas. Entonces compré estas en Mercado Libre y pues a ver qué tal salen. Aquí podemos ver que para asegurarlo tiene que quedar en la parte donde aparecen estas ranuras para que no se nos mueva. Así es como queda nuestra guía copiadora. Ahora vamos a lo bueno, a lo sabroso, que es cómo las ocupamos. Y para eso vamos a comenzar con nuestra guía copiadora. Vamos a utilizar esta maderita que vamos a ocupar para hacer unos salseros. Haremos unos pequeños salseritos. Entonces, lo que haremos será hacer una plantilla. Vamos a hacer la plantilla y volvemos. Y bueno, ahora lo que haré será hacer una plantilla. Vamos a diseñar una plantilla rápidamente y posteriormente la procederé a cortar en la máquina, nuestra máquina de láser, para hacer unos salseros. Bueno, una vez ya tenemos nuestra plantilla lista, ahora lo que haremos será colocar cinta. Entonces vamos a encintar, para eso ocuparemos nuestra cinta doble cara. Vamos a poner la cinta alrededor de esto. Y bueno, una vez ya tenemos pegada nuestra plantilla, nos será más fácil trabajar y vamos a proceder a hacer el desbaste. Ok, la medida que ocupamos de aquí, de nuestra guía copiadora, de la base hacia afuera es de 4 milímetros. Entonces tienen que tomar eso en cuenta a la hora de poner acá la medida para que quede la profundidad que necesitan. Otra cosa también a tomar en cuenta es la profundidad que tiene su plantilla. Entonces sus plantillas tienen que ser de preferencia de mayores a 4 milímetros para que no tengan problema a la hora de ocuparlas. Esta plantilla es de 5 milímetros, por lo cual no va a haber ningún problema. Entonces tomaré los 5 milímetros más los 5 milímetros que quiero que se haga de profundidad y ya veremos el resultado. Antes de quitar nuestra plantilla, lo que haremos es estos bordes que salen aquí sobrando, los vamos a quitar con nuestra guía circular
Ahora lo que haremos será quitar la guía para poner nuestra guía circular. Aquí podemos ver que cuando giramos esta tuerca, nuestra guía se corre hacia frente o hacia atrás. Y bueno, así es como queda nuestra tabla. Después de usar la guía circular, nos ayudó a rebajar un poco y a rectificar nuestra pieza. Ahora vamos a proceder a quitar la plantilla y así es como queda nuestro salsero. Y bueno, este es un claro ejemplo de cómo podemos usar esta guía circular por medio de plantillas. Si gustan saber cómo es que hice esta plantilla, déjenlo en los comentarios. Pasaremos a ver lo que podemos hacer con esta guía de aquí. Y procederemos a poner nuestra guía. Ya una vez puesta mi guía, lo que haré será cambiar mi broca. Una vez ya tengo colocada mi broca, voy a ajustar la medida a la que la quiero. Bueno, y ahora les mostraré cómo podemos ocupar nuestra regla recta usando esta fresa, que es una fresa de boleado, para hacer unos surcos. Mostraré una forma de usar esta guía. Ahora les mostraré otro círculo. Solamente tenemos que quitar esto de aquí. Lo que tenemos que hacer es poner un tornillo a la medida en la que queremos. Ahora lo que haremos será cambiar nuestra broca para hacer un corte. Me he dado cuenta ahora que he estado probando esto que esta guía no funciona muy bien para hacer círculos, ya que como no tiene un punto fijo como podría ser algo como esto, el tornillo tiende a correrse un poco, lo cual hace que al momento de terminarlo no quede totalmente perfecto. Como podemos ver, se corrió un poco. Y bueno, si pueden conseguir una guía donde consigan que no se les mueva el tornillo, quedaría un mejor trabajo. Esto se los platico por si piensan comprarlo para hacer este tipo de cosas. Esta guía no les va a funcionar muy bien. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. Un poco de lo que pueden ver, un poco de lo que pudimos hacer con este router. Y así tiene muchas aplicaciones. Y bueno, amigos, así es como queda nuestro proyecto. Espero les haya gustado. Si es así, dejen sus comentarios, háganme saber sus dudas. Y nos vemos hasta la próxima. Dejen su like y no olviden suscribirse. Muchas gracias. Nos vemos.